Hoy es día 4, cumpleaños de Rosario, mi señora esposa, que cumple 57. Y empezamos en el albergue de Santa Ana, que hemos estado muy bien, hacia Astorga. Y lo dicho, dicho. Sí. Y eso, yo no miré abajo. A ver si hay huesos. Uy, mira la cruz. Estuve leyendo un montón, pero no sé si fue. Abandonando San Martín del Camino. Está empezando a chispear. Espero que nos respete hoy también, como ayer. El viento es menor que ayer, pero también hace viento. Se mueve, ¿tú? Aquí ya cogemos el desvío para Puente y Hospital de Órbigo. ¿Estás ahí? Ah, no, no te veía. Sí, ahora quería pillar ahora así detrás. Y me cuesta mucho a mí ver así. Luego lo que queda más lo borro. Ahí, donde está la torre esa enfrente, más y casi se nos cae de la silla. Ay, que nos sale. Sale el sol. Ya se va. Jate, ya se ha ido. Hospital de Órbigo. Bueno, esto de aquí es Puente de Órbigo. Y después del puente es hospital. Pues aquí entramos ya en hospital. Bueno, en puente. Aquí vamos los Antoanes. Bueno, el Antonio y el Antoine, porque este es francés, medio franchute. Vale. Y ahora podéis sacar las cámaras de fotos, porque eso es una preciosidad. Esto es puente. Esto es Puente de Órbigo con su iglesia. ¿Eh? Hoy no hay pescadores, ¿eh?
hacen cada año, hacen aquí la fiesta. Aquí es donde... No, aquí estuvimos tú y yo y Juan. ¿Con quién? Con la... No. ¿De José María? No. Joder, eso fue en Sarria. Los cuervos. Dice, cuando el grajo vuela abajo, es que hace un tiempo del carajo. Ayer decía, hace un frío de carajo. ¿Eh? Ayer decía, hace un frío de carajo y hoy hace un tiempo de carajo. Claro, un tiempo. Frío de carajo. Tú le puedes poner lo que te dé la gana. La cuestión es que rime, como el 5, o el 25, el 35, el 55, ¿a que sí? Casi no me muevo. Te pillaré de órbigo. Sí, están cortando césped ahí o algo así. O hierba. Ya eres de Orbeo, Santibáñez de Valdeiglesias, 2,7. Estamos aquí en Santibáñez de Valdeiglesias. A ver si ha cambiado algo. Porque no había nada más que el albergue parroquial. Ni bar, ni tienda, ni nada. A ver si está cambiado algo. Este fue donde estuvimos nosotros, pasé más hambre que los pavos del tío Manuel. Es el albergue parroquial. A mí me gustó el albergue, tiene un patio muy bonito. A ver, mira que... Este es el camino para mí nuevo, ¿eh?
que yo la otra vez lo hice. Y ahora nos hacen hacer por aquí, que bueno, pero me gusta más el otro. Aquí hay que coger giro izquierda. Hay este trozo de camino que es agradable, llevamos un buen ratito, sube y baja, con las encinas a un lado y al otro, y es agradable este tramo. Son macrolepiotas, mira, se está sembrado, otra aquí hay tres juntas. Allí hay dos o tres más, allí hay otra, qué barbaridad. Otra aquí, otra que han arrancado, otras dos ahí, allí hay dos más, allí arriba se ve otra, qué locura. Y yo sin canasto, me cago en la leche. Antes hemos visto una plantación de pinos y ahora aquí hay una plantación de chopo. Estamos en el crucero de Santo Toribio. Ahora esperad por aquí, mamá. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí tenemos San Justo de la Vega y Astorga al fondo. Aquí está el peregrino con el botijo del agua.
Sí, quizá. Garbanzos con callo. Venta chaqueto. Supuestamente pone Río Tuerto. La gente como es tan cívica tiene que estar pintando. Mira, y esto está muy bien para nosotros. Muy bien. Nos quita de la ir por la carretera. Qué guapo. Ese es el Río Tuerto. Ahora aquí ya dejamos la carretera. ¡Ay! No siento las piernas. Y ya vamos por aquí. Esto también lo han hormigonado. Esto era tierra. ¿Eh? Es que lo están complicando para que suframos más los peregrinos. ¿Eh? Para que los señores vayan con coche. A nosotros nos están fastidiando bien. Ahora, todavía. Han respetado un poco el camino con machaca prensada de saco, lo que sea. Pero bien. Yo pensaba, digo, esto lo habrán hormigonado hasta el final. Dale, dale. Dale, dale. Toma, toma. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Puente medieval. Se puede hacer. Eso tiene pinta de molino. Dale. Hala, ya falta nada. Cruza, mamá, ¿eh? ¿Eh? ¿Cruza? Sí. Pensaba que ibais a seguir. Mira, aquí ya han quitado la concha. Ya estamos en Astorga. Ahí por donde gira el coche. Los cubos de basura. Prohibido ponerlos donde hay monumentos, fuentes y letreros. ¿Y qué te crees? Sí, ya está loco. Hay que subir esto y al final de esto. O sea, no te quejes que al final tienes el albergue. ¿No te acordabas de esto? Ahí está, mamá. Se acabó la agonía. Y Nuestra Señora del Castro. Ahí arriba. Ya estamos. Ya hemos llegado. Es aquí.